Nos encontramos en Luque, en los búnkeres del Cerro del Alamillo, junto a la estación de ferrocarriles. Toda esta zona va a permanecer controlada durante los primeros días por los republicanos, pero ya a partir del día 30 la columna de Sáez de Buruaga se hace con el control e inicia la fortificación de todas estas cotas que van a permanecer en el bando nacional, en primera línea de frente, hasta el final de la contienda. Estos búnkeres de Luque están formados por un fortín central que une con un nido de ametralladora a través de un pasillo de una trinchera subterránea, aunque hoy se puede ver totalmente descubierta. Están situados sobre la cima de un cerro que controla visualmente y militarmente todo el entorno. Concretamente está controlando el acceso hacia Luque desde la carretera desde Granada y el acceso a Luque a través de la línea de ferrocarril. Forma parte de un complejo de fortificaciones que se situaron en la primera línea de frente a lo largo de toda la guerra y se encargaron de su construcción una unidad de zapadores del regimiento Pavía, que fue el encargado de vigilar todo este sector del frente. Como puede verse, el nido de ametralladoras pues tiene perfecta conexión visual con Luque, con los distintos caminos y con los otros búnkeres que están situados al otro extremo de la carretera nacional 432 que une Córdoba con Granada. Este búnker central está formado por dos dependencias, una sala central de dos plantas que servía de zona de almacenamiento de víveres y de municiones y que a su vez comunicaba a través de los pasillos subterráneos con los nidos de ametralladoras, que estaba totalmente rodeada por este perímetro, por este pasillo perimetral dotado de troneras para la fusilería. Este es el interior de un nido de ametralladoras dotado de dos bocas de fuego, en cada uno de los cuales se situaba una ametralladora que estaba asistida por dos soldados, un tirador y otro encargado de suministrarle la munición. A su vez, podía haber otros dos soldados más que suministraban municiones y víveres a través de este pasillo. Pasado 27 de septiembre han conseguido reducir al destructor republicano Almirante Ferrandi, que ha sido hundido por el Canarias. El segundo destructor republicano en la zona, el Gravina, se ha visto obligado a huir dada la supremacía del Frente Naval Nacional, siendo perseguido por el Almirante Cervera hasta Casablanca. Con esta ofensiva, los nacionales han conseguido desbloquear el estrecho y el ejército de Marruecos ha comenzado su entrada en la península. Desde la antigüedad, el estrecho de Gibraltar ha sido una baza geoestratégica. Se ha dicho que es la llave del Mediterráneo. En el momento en que se produce la sublevación de las tripulaciones, toman el control de los buques de la Armada, el control por parte de la República de lo que es el estrecho es absoluto. O sea, se establece un bloqueo que va a bascular sobre todo, o va a tener su base de operaciones, la principal, en el puerto de Málaga. Franco y sus generales sabían que era clave controlar el estrecho y había que hacerlo de una forma rápida. Franco organiza el envío de todas estas tropas a través de un convoy marítimo, de un puente naval que él mismo dirige desde Ceuta. De hecho, las huellas de Franco se conservan todavía en el Monte Acho,
como un testimonio un tanto kitsch de todo aquello que se vendió como una epopeya, una de las principales epopeyas bélicas del franquismo. 5 o 6 navíos y con una escolta ligerísima, haber tenido posibilidad de cruzar el estrecho, aquello podía haber terminado una tragedia. De hecho, cuando hubo que tomar la decisión, muchos de los consejeros que en aquel momento tenía Franco, consejeros militares, su plana mayor, desaconsejaron poner en marcha la operación. Pero hubo, en primer lugar, había una necesidad imperiosa de empezar a enviar refuerzos de África. Había una necesidad de demostrar que el bloqueo que se pretendía era posible romper. Eso daba prestigio a un bando, a la dirección militar de un bando, y le quitaba al otro. Luego va a haber una circunstancia de tipo estratégico que va a influir directamente en lo que es la situación en el estrecho, que va a ser la situación en el norte. Eso va a exigir el desarrollo de las operaciones en aquel sector, va a exigir que la República traslade lo que es el grueso de los efectivos al Cantábrico. Resulta sorprendente que el gobierno legítimo republicano enviase sus unidades navales hacia el norte. No sé si porque no le daban suficiente importancia geoestratégica al estrecho, que no lo creo, porque el estrecho, como digo, siempre fue importante, o porque desconfiaban de que realmente pudieran aportar la maniobra, toda vez que las simpatías en Gibraltar corrían de parte de los sublevados y que Franco contó con apoyo aéreo que hubiera imposibilitado cualquier acción. Hubo una mala estrategia republicana en afrontar e impedir el traslado de las tropas del ejército de Marruecos a Andalucía, concretamente a Sevilla, y al aeropuerto de Tablada, al norte de Tablada y al de Jerez de la Frontera, que fue donde desembarcaron la mayor parte de los efectivos africanos. Y va a coincidir también con que a continuación dos cruceros importantes se van a trasladar desde la base del Ferrol a esta zona y van a asegurar que todo lo que es el estrecho durante el resto de la guerra va a estar bajo control del bando nacional. Franco tiene la obsesión de tomar Madrid. Para Franco, tomar Madrid significa que su golpe ha triunfado. Pero esta maniobra, que tarda varios meses, porque él constituye sus columnas africanas de choque, basadas en mercenarios moros y mercenarios europeos que están encuadrados en la Legión Extranjera, esa columna que va pasando por Andalucía o pasando por Extremadura, matando todo lo que encuentra a su paso, cuando llega a Madrid se encuentra con una resistencia inopinada. Hay una batalla, se produce la batalla de Madrid, se produce aquellos hechos famosos del no pasarán y Franco es derrotado en Madrid. Durante toda la guerra hay dos varas de medir. En principio Gran Bretaña es neutral, no beligerante, y por lo tanto oficialmente no puede apoyar a ninguno de los bandos en litigio. Eso es en cuanto a la postura oficial. Lo real, sin embargo, fue que mediante acciones de contrabando la burguesía local abastecía a las unidades navales de la armada franquista surtas en la bahía de Algeciras y también al ejército. Esto era una práctica común que las autoridades británicas conocían y que no impedían. Gibraltar en los primeros días de la guerra recibe hasta 10.000 españoles refugiados. 10.000 españoles, en principio de todo signo político, se llega a situar una especie de campo de concentración o campo de acogida para darles cobijo, porque no había no había sitio material para poder atenderles, y el gobernador de la época, el gobernador británico, estaba muy interesado en que los refugiados fueran regresando a España, dándole todo tipo de garantías en las semanas siguientes al golpe, de que no se les iba a reprimir, que no les iba a ocurrir nada. Sin embargo, esto no fue así. Muchos de los que se acogieron a esa promesa, a esa garantía del gobernador, fueron interrogados, fueron torturados por Falange en la línea de la Concepción, por ejemplo, y algunos de ellos lograron volver a Gibraltar y contarlo. Cuando fui al cementerio con mis primas y con algunas de mis hermanas a enterrar a los cadáveres de mis familiares, pues vi un espectáculo espeluznante, ¿no? Porque no solamente los dos patios del cementerio, el segundo patio del cementerio estaba repleto todo él de cadáveres,
sino que además incluso fuera del cementerio había unos cuantos montones de cadáveres de todos los fusilados del día anterior y de esa misma noche. Fue un espectáculo sobrecogedor y ya a mi familia se le concedieron un permiso y pasamos a Gibraltar todos, atemorizados por lo que había ocurrido. Gibraltar pues se dividió en aquel tiempo. La clase trabajadora, los sindicatos eran partidarios de la República y los militares ingleses y cierta facción de fascistoides, de la aristocracia, eran partidarios del alzamiento nacional. Entonces hubo una lucha interna en Gibraltar. Me producía una especie de temor, pues bueno, yo era muy niño entonces, como digo, ¿no? Yo con 9 años veía eso en regulares, además que iban a las casas de puta, al barrio de Jerez de Putas, que tenía un nombre maravilloso, la calle central, el eje central de ese barrio hoy desaparecido, se llamaba Rompechapines, era un nombre como medieval. Pues allí organizaban grandes escándalos, pegaban a las mujeres, tenían fama además de muy violentos, ¿no? Y para mí era la representación máxima de la impunidad, de la violencia. Si Cádiz no hubiera sido triunfada la sublevación, no hubiera terminado por agotarse, por consumirse la de Sevilla, el ejército de Marruecos no hubiera podido proyectarse en ese puente aéreo y posiblemente la historia de la Guerra Civil Española se hubiera escrito de una forma muy distinta. Sevilla, 11 de agosto de 1936. Malcolm Ruby, enviado especial. Blas Infante, el líder del andalucismo, es fusilado en Sevilla. La oleada de fusilamientos, que comenzó el mismo día del pronunciamiento, sigue cobrándose víctimas en toda España. Esta madrugada, de forma sumaria, sin juicio ni sentencia, ha sido asesinado el líder del regionalismo andaluz, Blas Infante, a manos de los rebeldes. Aunque no podemos precisar la hora, en la madrugada pasada, Infante, junto a otros detenidos, fue introducido en un camión y conducido a una carretera cercana a Sevilla, donde miembros de las tropas golpistas pusieron fin a su vida. Por los testimonios que tenemos de unos cabreros que estaban por allí, estaban sesteando por la noche, no los fusilan, sino que los matan a pistola. Los matan a pistola por la espalda. Mi abuelo, por los testimonios que tenemos, queda vivo y se arrastra hasta allí, llama a la puerta de aquello que era un convento, pide agua, se la deniegan, no le dan ni siquiera agua, entonces muere desangrado en un pilón que hay cerca, que es justamente donde está el monumento al fusilamiento de mi abuelo, que es el kilómetro 4 de la carretera de Carmona. En los vehículos fueron trasladados por la carretera Carmona hasta el cruce del linde de la Huerta de las Clarisas, en unos terrenos propiedad de un fiel colaborador de Gonzalo Caipodillano, el torero falangista José García Carranza, el algabeño segundo, y en las proximidades de un cortijo denominado Cortijo Hernán Cebolla o Cortijo de la Gota de Leche, por la institución que albergaba a niños a cargo de una comunidad religiosa. Los 5 fueron asesinados y al día siguiente sus cuerpos trasladados al cementerio de San Fernando para ser arrojados a una de las fosas comunes allí existentes. Las verdaderas causas del asesinato de Blas Infante aún no han sido totalmente aclaradas. Tras el interrogatorio a que fue sometido en la comisaría el 9 de agosto, Infante le dice a su compañero, el doctor Leal Calderi, que ha sido acusado de actividades separatistas. En la sentencia que dicta el Tribunal de Responsabilidades Políticas en mayo de 1940, se le acusa de querer formar un partido andalucista o regionalista andaluz, a la vez que se tiene certeza de que Infante había actuado gravemente desobedeciendo el mando legal imperante. Pero también, y probablemente, un juicio ganado por Infante a la familia Paria y el préstamo de una suma importante de dinero que le hizo a su suegra pudieron ser saldadas en la cuneta la noche
del 10 de agosto de 1936. Son matanzas medievales las que estamos presenciando. Yo quiero responder con pensamientos buenos a tanta violencia y llevar un recuerdo de paz y de no violencia para todos los hombres sin distinción. Esas son las últimas palabras, aparte del Viva Andalucía Libre, que sabemos que dijo Blas Infante justamente poco antes de que lo llevaran a fusilar, porque la violencia, la guerra, era algo que estaba en contra de toda su actitud personal y de su forma de pensar. Con el asesinato de Blas Infante, no solo han matado a un hombre, sino al máximo exponente de un ideal, el ideal andaluz, que por el camino de los estatutos de autonomía busca el reconocimiento de Andalucía. 1918 es la primera asamblea, la asamblea regionalista de Ronda, en donde, bueno, hay tres cosas importantes. Por un lado, se fijan dos símbolos para Andalucía, la bandera y el escudo, que los diseña Blas Infante, se aprueban en la asamblea de Ronda. Por otro lado, en segundo lugar, se diseña un programa político para Andalucía, se hace un primer diseño de un programa político para Andalucía. Y en tercer lugar, se reivindica y se asume lo que ha sido lo que se llama la Constitución de Antequera, la Constitución de 1883, proyecto, no es una constitución, es un proyecto, es el proyecto federal, en donde Blas Infante y los andalucistas lo asumen, diríamos, como objetivo máximo al que debe llegar Andalucía. Él tiene las papeletas de haber sido un hombre que ha puesto en marcha un movimiento regionalista. Aunque no haya creado un partido, ha puesto en marcha un movimiento andalucista para defender Andalucía y para defender al campesino andaluz. Piénsese en el himno de Andalucía, que es Blas Infante, andaluces, pedid tierra y libertad. La ferviente actividad política que se había desarrollado durante la Segunda República sufrió un duro revés con la proclamación del estado de guerra. El pluralismo político terminó con la proclamación del Partido Único del régimen franquista. Dirigentes políticos y sindicales quedaron desautorizados y en muchos de los casos perseguidos y fusilados. Las sedes oficiales de estos partidos fueron requisadas y destinadas a acoger las nuevas instituciones del Estado. La victoria de Franco significó el fin del pluralismo, radicalmente el fin. Evidentemente todos los partidos que habían apoyado a la República fueron disueltos y sus bienes confiscados. Desapareció la existencia de todo rastro de democracia en el país. Blas Infante se niega a crear un partido porque él dice que los partidos parten, como su propio nombre indica, y él lo que quiere es unir. Desde el 2 de agosto hasta el 10 de agosto, que lo sacan y lo fusilan, mi abuela no ve a mi abuelo. Va todos los días a la prisión, pero nunca puede entrar. Doña Angustia, la viuda, era, además de la esposa de Blas Infante, era la sobrina del gobernador civil, que en realidad era el jefe de las represiones, el que dirigía toda la represión en Sevilla. Mi abuela fue personalmente a ver a su tío pidiéndole que no le matara al marido. No hubo forma, y efectivamente, por orden expresa de don Pedro Parias, pues se fusiló a mi abuelo. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Claro, entre el 2 de agosto y el 10 de agosto le dijo que se había ido a Inglaterra, pero quiera que no, mi abuela después se encuentra con el problema, aparte del problema ya íntimo personal, el problema ya de explicárselo a sus hijos. Y para ello hace una carta en la cual, de una forma bastante desgarradora, pues le cuenta a los niños qué es lo que ha pasado con su padre, porque más tarde o más temprano, evidentemente, tenía que decir. Ya todo siguió quieto hasta el día 2 de agosto de 1936, que a las 11 de la mañana vinieron a registrar la casa y a llevárselo para siempre. También se llevaron la radio y el altavoz, pues dijeron tenía el pobre una radio clandestina. Y le dijeron se fuese sin afeitarse y sin nada, y que se despidiera de mí y de vosotros, y que no se preocupase por los papeles de la notaría, ya que vendría otro notario. Detalle de otras groserías no los quiero escribir. Lo que nos faltaba, los regulares entrando sin control. Bueno,
A ver si así por lo menos se acaba esto y vuelve el orden. ¿Pero qué dice? Pero ahora se va a liar una gorda, hombre. No vamos a poder ni salir a la calle. Nosotros no hemos hecho nada. Eso les va a preocupar mucho a los de CEMPA. ¿Qué habrá sido de mi hermano Antonio? En Medina Sidonia parece ser que hace días que los nacionales se hicieron con el mando. No quiero ni pensarlo. En la provincia de Cádiz, hasta finales de septiembre, no quedó completamente en poder de los sublevados, ya que la sierra, precisamente por el apoyo de las columnas que vinieron de Montejac y de Ronda, de la provincia de Málaga, pues la parte de la sierra se pudo mantener hasta finales de septiembre, determinado tipo de localidades, precisamente en mano de ellos. Ya cuando el 16 de septiembre cae Ronda, por el ataque de columnas de Cádiz y Sevilla, ya el único apoyo que tenían aquellos pueblos de la sierra, como Alcalá del Valle, Jimena la Frontera, Castellar, etcétera, etcétera, ya Grazalema, pues ya evidentemente no tiene ya posibilidad ninguna, y ya a finales de septiembre la provincia de Cádiz está ya totalmente bajo el control total y absoluto de los sublevados. En esa primera semana se ocupa prácticamente toda la costa gaditana, se ocupa por parte de los sublevados Jerez de la Frontera, toda la campiña y toda la zona de transición de la campiña a la serranía, incluso algunos municipios de la serranía. De la Serranía Norte. Bajo control republicano, lo que va a permanecer son algunos municipios de la Sierra Norte y de la comarca de, del Campo de Gibraltar, la zona de, no la zona exactamente costera, sino la zona de, un poco ya montuosa, de, más del interior, de, en torno a Jimena de la Frontera, Castellar, etc. La represión del gobierno franquista hizo mella también en las manifestaciones festivas de los andaluces. Algo tan característico y representativo de Cádiz como son los carnavales, dejaron de celebrarse. Un decreto ley promulgado por Franco en 1937 así lo estableció, privando de su fiesta más arraigada a los gaditanos. Tampoco se celebraron las Cruces de Mayo de Granada y la Feria de Abril de Sevilla perdió su aspecto festivo para centrarse en su parte comercial como feria de ganado. Hubo un retroceso salvaje en los derechos a la diversión popular. Los carnavales se prohibieron. Yo no sé si hay alguna excepción curiosa a aquello, pero vamos, no puedo yo documentarlo bien. En general, las fiestas populares pues se convirtieron en fiestas de procesiones. Ahí todo lo que había que hacer era ir con mantilla negra detrás de un cura. Que en Cádiz, no hubo guerra. En Cádiz, el que conozca la historia de lo que fue el golpe militar en Cádiz duró pues, desde el 18 de julio hasta el 19 de julio, que hubo una cañonera ahí enfrente y le dispararon dos cañones y dos cañonazos y ya está. Y eso fue todo lo que hubo. Aquí no hubo dos bandos ni aquí hubo absolutamente guerra. Aquí hubo yo he dicho y siempre que aquí lo que hubo fueron víctimas y verdugos. El día 4 de agosto. Por la mañana, serían las 9 o las 10 de la mañana, cuando llamaron a la puerta y entró la Guardia Civil con bayoneta en la casa y se llevaron a mi madre. Se llevan a mi madre y se llevan a la niña, a la más chica, que tenía 6 añitos. Tenía a mi madre, a la niña la tenía en brazos. Y entonces fue mi madre y me la dio. La niña tenía 7 años. Se llevaron a... Entonces yo pues cogí, me puse de rodillas delante de los guardias, que me dejaran a mi madre. Que me dejaran a mi madre, que por favor que me dejaran a mi madre. Pero qué más, ellos no me hicieron caso, qué caso me iban a hacer. Se la llevaron a Algeciras. Se la trajeron aquí a Algeciras, a la cárcel. Y aquí en Algeciras estuvieron aquella noche, aquel día y aquella noche. Y a aquella mañana, la mañana del día 5, a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana la sacaron. Y la sacaron para Facina. Decían que Facina. Y ahí la mataron. Aquí fusilaban en la carretera de Trebujena. Los presos salían del castillo de Santiago, bueno, y entonces todavía había familias que no se atrevieron a ir a un homenaje
que se les dio porque tenían miedo. Pero hace 3 o 4 años, ¿eh? Eso es terrible, el miedo que se incrustó en esas vidas, ¿eh? Para cambiar todo, para cambiar la sociedad, para cambiar la historia. Eran mujeres, pues, del pueblo, que a lo mejor, pues, habían hecho algo absolutamente pueril, de alguna manifestación, de alguna protesta, no manifestación política, sino protesta por algo, como antes te dije, por el hambre, a lo mejor. El hambre era tan terrible que a lo mejor se podía protestar por esa hambre. Pues bastaba eso para que las mujeres fueran conducidas al cuartel de la Falange y le dieran aceite de ricín. Que la llevaban a la Plaza de San Antonio, al casino militar, y allí le daban el aceite de resino, la pelaban a rape y, como muy bien dice Alicia Domínguez en su gran estudio que tiene, se cagaban por las patas abajo. Sobreviven de echar medios días de lavado, de planchar en casa o de lavar en casa de la burguesía, ¿no? En muchos casos que seguramente ellos mismos han sido los que han denunciado o han alentado el fusilamiento de su marido o de su familiar, ¿no? Preparaban el canasto los sábados. ¿Cómo lo preparaban? Con mil fatigas, pues pidiendo fiado, humillándose, porque mi madre, que hacía economía sumergida, o hacha mediodía, como antes se llamaba, a veces tenía que ir a darle a la mujer del vencedor, y como vencida, te puedes imaginar qué humillación, tiene que ir a lavarle para poder preparar el canasto para llevarlo el domingo al penal del puerto Santa María. En una situación de miseria máxima, donde el hambre y el miedo son los protagonistas del día a día de las mujeres en la retaguardia, había que salir adelante pagando un alto precio. Con los maridos, padres y hermanos en el frente, o en muchos casos fusilados, las mujeres eran el soporte de familias enteras. Más que la prostitución por tema económico, conocían casos de prostitución por pedir avales para el marido, para que saliera de la cárcel, o para que le permitieran a ese marido o a ese hermano o a ese padre reintegrarse a su ciudad de origen. Porque tú piensas que cuando eran encarcelados y ya cumplían la condena, a la vuelta tenían que obtener, vamos, para poder salir de la cárcel y reintegrarse a su ciudad, tenían que obtener avales de personas de confianza del régimen. Eran capaces de hacer todo nosotros, porque muchas mujeres se valieron de lo único que tenían, y con eso nos entendemos. Si no fue el caso de mi casa, porque teníamos a mi abuela y a mi bisabuela, pero las mujeres eran capaces de hacer todo. Lo penoso fue que muchas mujeres que normalmente no se hubieran dedicado a la prostitución se dedicaron como un expediente para ganar avales para los hermanos, etcétera, ¿no? Eso se dio mucho precisamente en Sevilla, y también como un expediente para ganarse la vida, porque la gente se vendía por un bollo porque había realmente hambre. Allí iban las mujeres a buscarse la vida, las mujeres de la vida, como les llaman, pues iban a buscarse la vida con los presos. Los presos que no tenían una mujer de hacía ya años, pues si podían pagarle, muy poco, pero le pagaban. Y los guardias civiles lo dejaban, o sea, se sacaban del canal, lo dejaban, pero ellos apuntándole mientras se la faena, ¿tú te das cuenta? Y además aprovechaban algunos de ellos para acostarse también con la chavala que venía. Lacha, Granada, 22 de agosto de 1936. Queridos padres, espero que a la llegada de esta carta os encontréis bien de salud. Yo, por suerte, sigo bien. Hace unas semanas que salí de Almería y me trasladé a un pueblo a unos 20 kilómetros de Granada. Aquí llevamos apostado desde principios de agosto. Nuestra intención no es otra que entrar en la capital, tomada a sangre y fuego por los sublevados. Os podéis imaginar que no estamos ante una empresa fácil, ya que con el paso de los días los rebeldes se están haciendo fuertes. Además, aquí nadie sabe de estrategias militares. No sé cómo acabará esto, pero está claro que no se lo vamos a poner fácil a esos golpistas asesinos. Hace unos días nos llegó una noticia trágica. Vecinos de Fuente Vaquero, un pueblo cercano a Lachar, nos contaban que habían matado a su vecino más ilustre.
Los nacionales han matado a Lorca, al poeta, con lo que le gusta a mi hermano leer sus escritos. Todavía recuerdo cómo se emocionó con la representación de Yerma en la plaza del pueblo. Y ahora los suyos van y lo matan. Hoy ya está confirmado, como a un perro. Junto a otros inocentes, le han dado un tiro y lo han tirado a una cuneta. Estamos a mediados de julio, estamos al principio de la guerra y van pasando los días, hay noticias de lo que está ocurriendo y ellos saben que los fascistas están fusilando. Tienen a Fernández Montesinos en la cárcel, el alcalde está encarcelado con otros diputados, con otros concejales, y el momento es atroz porque están matando a la gente progresista. Se propone que Lorca se vaya a casa de Manuel de Falla, por ejemplo, porque Manuel de Falla no es solo el compositor más famoso de España entonces, sino es católico, férvido. ¿Y quién va a tocar a Lorca si está en casa de don Manuel? Pues nadie. Pero Lorca no quiere ir allí, le parece que le compromete demasiado. Finalmente, deciden entre todos que lo mejor es que vaya a casa de Luis Rosales. Se ha discutido mucho sobre el papel de los hermanos Rosales. Siempre matizo, porque se le echa la culpa de la ejecución de García Lorca muchas veces a los hermanos Rosales, o se quieren levantar sospechas. A mí no me cabe ninguna duda que Luis Rosales hizo todo lo posible por salvar a Federico García Lorca, pero tampoco me cabe ninguna duda que eso no lo convierte en un héroe de la libertad, porque hay que recordar que junto a Lorca, en Granada, se ejecutaron a otras 5.000 personas y que los falangistas y los hermanos Rosales formaron parte de la conspiración del golpe de Estado del 1936. Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto, soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política. Ramón Luis Alonso, pues sí, se las daba un poco de ser un hombre, no solo dibujaba, sino que escribía. Y yo creo que él sentía hacia Lorca una envidia feroz. De modo que él es el hombre que llega el 16 de agosto a casa de Rosales en busca de Lorca y se lo lleva al gobierno civil. En esa detención es donde interviene el sanguinario de Casas Viejas, Manuel Rojas, que era el jefe de las milicias de Falange, que dirigía la milicia de Falange junto con el diputado de la Seda, Ruiz Alonso. Ya no es solo Lorca, sino los Rosales que están cobijando a Lorca. Están protegiendo a un rojo, asqueroso, homosexual, maricón, es la palabra que se manejaba y se maneja, y peligroso. Ser homosexual era motivo más que suficiente para ser duramente represaliado. Las torturas y vejaciones iban desde hacerlos pasear desnudos y rapados por las calles, luciendo un lazo rosa en los pocos cabellos que les dejaban para tal efecto, hasta el fusilamiento previa paliza. García Lorca, evidentemente, que era un homosexual conocido y notorio, se usaba para justificar su muerte en el lado nacional toda la verborrea, la retórica más repugnante, hablando de que le habían dado un tiro en el culo al maricón ese. La retórica sí era más evidente en el lado franquista contra los homosexuales, pero la práctica no era tampoco ni mucho menos loable en el lado republicano. Yo creo que Valdés consultó el caso con Queipo de Llano y creo que Queipo de Llano dijo que sí. Dale café, mucho café, que era su consigna para ordenar un fusilamiento. Lorca sale del gobierno civil, esposado con un maestro nacional llamado Dioscuro Galindo González. Los meten en un coche
y los llevan a cuartel general de la Falange en Biznar. Y el coche llega allí, supongo que se intercambian algunos papeles y luego el coche sigue hacia Alfacar. Y allí hay un edificio que se llama Villa Concha, pero llamaban la colonia porque allí pasaban los niños pobres de Granada sus vacaciones, organizaban una especie de campamento que llamaban las colonias. Y aquel edificio se había, que era un viejo molino, se había convertido en cárcel para de los condenados a muerte. Y allí pasa Lorca, eso sí que es seguro, sus últimas horas. Yo iba esa mañana del 18 de agosto, casa del brigada, a que me diera instrucciones sobre qué había que hacer. Y cuando llegué a la casa del brigada, que era el brigada Barrado, Adrián Barrado Duarte, pues me dice, esta noche, ya no me acuerdo cómo lo dijo, han fusilado, hemos fusilado o ha sido fusilado, pero oye, han fusilado a García Lorca, me dijo. Y dije yo, ¿por qué? Le dije yo, ¿por qué? Dice, porque los rojos han fusilado a Benavente, cosa que no era cierto. Yo creo que a Lorca lo torturaron antes de matarlo, porque tenemos el testimonio de un amigo de Ruiz Alonso, Juan Luis Tres Castro, que era un chulo matón, muy conocido en Granada, miembro de Acción Popular, terrateniente, y este hombre aquella mañana en Granada dijo, acabamos de matar a García Lorca, yo le puse dos o tres palas en el culo por maricón. O sea, el único testimonio que hay real es de esa mujer que fue la que le ofreció la comida y le dijo que no tenía ganas de comer. Y los ojos buenos que realmente lo miraron de buena manera y con pena y con lástima y con rabia, y a partir de ahí ya todo lo que se encontró pues sería odio y finalmente la muerte. Ni Dios te salva, dice Machado en su elegía, ni Dios te salva. La guerra civil acalló la voz de muchos escritores y dramaturgos al tiempo que la censura recortaba a tijera y sin contemplaciones las producciones cinematográficas. El 1 de marzo de 1937, una circular del gobierno de Burgos decretó la prohibición en todo el territorio en poder del bando nacional de la proyección de películas estadounidenses con actores que demostraran su simpatía a la República. En esta lista estaban Clark Gable, Charlie Chaplin, Joan Crawford y Barbara Stanwyck, entre otros. Grandes creadores dejaron de escribir para siempre y otros tuvieron que hacerlo en el exilio. En medio de esta desolación, los teatros seguían abriendo sus puertas. En la zona republicana se organizaban festivales de teatro con un claro signo benéfico social o de socorro, como el montado en beneficio de los refugiados malagueños en 1937. Por su parte, la zona nacional contaba con compañías oficiales de teatro como el Teatro Nacional de Falange o las creadas por el Sindicato Español Universitario. Sevilla se convirtió, al igual que San Sebastián, en referente teatral franquista. Se hacen muchas obras cortitas, igual que si hay poemas de intervención, obras cortas de intervención. Muchos escritores durante la guerra van a escribir teatro de intervención. Miguel Hernández va a escribir mucho. Y ese teatro se representaba lo mismo en los festivales que había, festivales patrióticos, donde había recitales de poesía, había discursos políticos, había obras de teatro, había un poco de todo, generalmente en plazas de toros, en teatros, etc., como en la propia calle. Curiosamente, en Granada no se suspendieron las representaciones teatrales. Lo que pasa es que se amoldaron a la nueva filosofía. En el caso del cine, como sabéis, Franco envía a los estudios alemanes e italianos actores, directores, etc., que trabajan hacia algunas películas. En el caso de la República se pone mucho cine soviético en ese momento. Otros espectáculos de masas, como es el caso del fútbol, sí suspendieron sus competiciones durante los años de contienda. La última liga de fútbol de la República fue la del 35-36, que ganó el Athletic Club de Bilbao. La primera del Generalísimo sería la del 39-40, que tuvo como ganador al Atlético de Madrid. No obstante, lugares como Sevilla, donde el alzamiento se hizo efectivo inmediatamente, se celebraban partidos amistosos.
Sevilla, 15 de agosto de 1936. Malcolm Ruby, enviado especial. Los republicanos de Badajoz caen ante la supremacía de General Yagüe. El ejército de Yagüe tomó en el día de ayer la ciudad extremeña de Badajoz. Los milicianos que la defendían han caído ante la supremacía de un contingente fuerte en número y formación militar. Muchos de los hombres que la integran vienen de Marruecos, donde se han curtido en las artes de la guerra. El propio Franco se desplaza a Sevilla. El día 7 llega en avión al aeródromo de Tablada, acompañado del coronel Yagüe, de la Legión, falangista, convencido falangista, uno de los grandes conspiradores del ejército de África. El 15 de agosto, aquí en Sevilla, sí hay un golpe de Estado con todos sus pronunciamientos. El golpe de Estado ya, diríamos, definitivo. Se cambia la bandera nacional republicana por la bandera nacional bicolor y, por supuesto, se termina ya de decir, al final de todos los discursos, ¡viva la República! Quiero recordar que fue un acto institucional, es decir, con una plaza nueva repleta de miles y miles de sevillanos, de personas allí, y en el balcón principal, Franco, que se la sabía toda, le dice a Queipo, ¿arría tú la bandera republicana? Y Queipo fue el que arrió la bandera republicana y Franco el que hizo la bandera nacional. La guerra ha alcanzado su estado más puro. Los republicanos han sufrido un nuevo fracaso al intentar recuperar la ciudad de Córdoba. Durante todo el día de ayer, 4 de agosto, la columna de Andalucía con el general Miaja al frente intentaron entrar en la ciudad. Previamente habían puesto en funcionamiento toda su artillería, reforzada además con aviación, pero este ataque fue rechazado desde las posiciones nacionales de las Cumbres y los Cansinos. Esto unido a la llegada del general Valera, que se ha hecho cargo del mando de las tropas nacionales en Córdoba, y a la visita breve pero intensa de Queipo de Llano, ha elevado los ánimos de militares y derechistas, al tiempo que el temor crece entre los izquierdistas, que presencian un constante ir y venir de camiones que transportan a los detenidos. Miaja llegó aquí el 28 de julio con la columna de Andalucía y se situó en Montoro, y del 28 de julio no se le ocurre hacer el ataque a Córdoba hasta el 20 de agosto. Perdió un montón de tiempo, dando tiempo a que los rebeldes de Córdoba se fortalecieran. Miaja lo único que hizo fue entorpecer y fue un inepto total en Córdoba. El caso de Baena es un caso muy triste, muy trágico. Es quizá uno de los episodios de la guerra civil más conocido en la provincia de Córdoba, ya que hubo una masacre en la plaza del pueblo, y esa masacre, perpetrada por la columna de Sáez de Buruaga, a su vez provocó otra masacre en el convento de San Francisco, donde se encontraban prisioneros pues muchos familiares de personas significadas de la derecha. El teniente fue el que mandó sacar a todos los que tenía presos, a todos, que no quede ni uno vivo, según testimonio de las personas que estaban en el paseo. Mi padre y los cuatro amigos, José Bolance, José Santaella, Guillermo Prado, todas las personas que estaban, se dieron por inútiles porque no pudieron hacer nada. Y fue tremendo, porque los vecinos, entre ellos mi familia, mi abuela y mis tíos, vieron cómo bajaba la sangre por las calles del pueblo. Río de sangre de todas las personas que estaban matando en el paseo. Era la técnica que habían utilizado en la guerra de África los africanistas, ¿no? Es decir, entrar en un pueblo, matar a los hombres, cortarle los testículos, metérselo en la boca, violar a las mujeres, degollar a los niños, es decir, la técnica del miedo, el terror, ¿no? Es decir... Alguien llegó a la iglesia de San Francisco diciendo que los están matando en el paseo del ayuntamiento, que no están dejando ni uno. Respuesta de ellos:
cuando lleguen aquí no van a encontrar a nadie con vida. A matar a todos los que tenemos. Asignaron a cada persona una habitación. Tú a esto, tú a esto, tú a esto, tú a esto. Tiros dieron muy pocos, porque no tenían, la mayoría no tenían fusiles, ni tenían armas. Tenían en los que estaban dando tiros en la calle. Pero ellos tenían, ¿qué armas tenían? Hoces, palos, guadaña, viergo, palas. Aquí te doy un palo y aquí te pincho el pincho y aquí te corto la cabeza con la hoz. Fue en el transcurso de este ir y venir de batallas en la provincia cordobesa donde una fotografía pondría rostro a la muerte en plena batalla. Corría el mes de septiembre del 36 y en pleno combate de Cerro Muriano contra la columna Varela, un joven miliciano de Alcoy, posteriormente identificado como Federico Borrell, el Taíno, encuentra la muerte. A pocos metros de él, el fotógrafo Robert Capa inmortaliza el momento, algo que le llevaría a la fama por documentar por primera vez en la historia la muerte en directo. La fotografía de Capa sigue siendo hoy el símbolo gráfico por excelencia de la muerte en guerra. La Leica es una cámara de 35 milímetros que hace unos negativitos muy chicos para la época. Ten en cuenta que disparaban con negativos así, las cámaras grandes aquellas, disparaban con negativos de 9x13. O sea, eso daba unas fotos impresionantes. Y resulta que con una cámara de película, de chiquitita, chiquitita, vienen esta gente nueva en los años 30 con las Leicas. Y claro, ¿qué es lo que tienen? Pues que pueden ir a un campo de batalla. Evidentemente que supo estar en el momento adecuado y en la circunstancia adecuada, y que eso le dio, el azar le dio la capacidad de poder contar de abajo arriba, en un plano absolutamente contraplano, duro. Es el azar, sí, pero hay que buscarlo. Es un auténtico documento en sí mismo. No necesitas nada más. Con eso te estás contando una guerra, una pérdida de ilusiones, una pérdida de esperanza. Lo ha dejado todo, no tiene fuerza ya ni para sostener el fusil que se le va cayendo, pero a pesar de todo lo mantiene. Por si acaso quedara un hálito de vida que pudieras agarrarlo, lo agarra, no lo tira, lo agarra. No es una foto parada, es una foto que tiene el movimiento en sí misma. O sea, si la foto es lo permanente, lo que permanece, lo que nos queda como icono, este es un icono vivo, un icono que se va cayendo, es un icono con una fuerza tremenda de comunicación. Pero las noticias que nos llegan desde el frente siguen siendo las mismas. Crece el número de muertos y heridos. ¿Cómo estarán ellos? La de cosas que estarán viendo. ¿Quién será? Bien. Es una carta. Ojalá sean buenas noticias. Es de Dionisio. Está en Córdoba. Queridos padres, espero que a la llegada de esta carta os encontréis bien. Yo sigo bien, a Dios gracias. Ayer fue un día duro para todos. Fue uno de esos días en los que olvidas por qué luchas. Por qué debes seguir adelante en esta batalla entre hermanos. Pero es que no comprenden que somos más, que estamos mejor armados y mejor dirigidos. ¡Que lo dejen ya! Hemos pasado casi 2 días de lucha para finalmente hacernos con Porcuna. Para el general Queipo de Llano, este era el último objetivo de su campaña. Muy importante porque supone establecer la comunicación directa al Opera Porcuna-Valenzuela. Pues bien, el día 31 a las 4:30 de la tarde, el teniente coronel Luis Redondo consiguió cortar la carretera de Arjona, a 2 kilómetros del pueblo, venciendo una gran resistencia republicana. Y por fin, el 1 de enero a las 5 de la tarde, mi columna enfiló las calles de Porcuna engonando el cara al sol. Sé que en la retaguardia las cosas tampoco son nada agradables. Sufro mucho por vosotros y por mi hermano Rafalo. Ese loco siempre está donde no debe. Madre, no crea que no he echado de menos sus migas el día de Navidad. Reciban un abrazo de su hijo que les quiere, Dionisio.
Aquí hubo la campaña de la aceituna, que se llama así porque coincidió con los meses de diciembre, enero, cuando se recogía la aceituna. Algunos creyeron que era porque Queipo de Llano quería coger la aceituna del territorio de los olivos, del territorio que atacaba, ¿no? Pero en realidad fue una movida, digamos, estratégica de Queipo de Llano, que buscaba varias cosas. Buscaba cortar las comunicaciones de la zona republicana, sobre todo apuntando a Despeñaperros, que era el vínculo, las comunicaciones clásicas de la zona de Jaén con la zona de Castilla, y también apuntando a la liberación del santuario de Santa María de la Cabeza, que estaba muy cerca del frente. El día 14 de diciembre ocuparon Albendín, pensaba que al día siguiente entrarían en Valenzuela y Cañete, pero hay resistencia de las milicias, sobre todo las milicias de Bujalance, y no pueden entrar hasta en Valenzuela y Cañete hasta el día 19. El día 20 ya entran por fin en Bujalance. Tras la toma de Cañete, la columna de Gómez Covián y de Redondo avanzaron hacia Bujalance, que fue conquistada por las tropas nacionalistas, pese a la resistencia de los anarquistas. Bujalance era uno de los principales feudos del anarquismo en la provincia de Córdoba. Tras la caída de Bujalance, el día 22, las tropas de la columna Redondo avanzaron hacia El Carpio, hacia Pedro Abad y hacia Villafranca, que cayeron también en manos de los sublevados. Y el frente se estabiliza en la zona norte, en la zona de Pozo Blanco, durante prácticamente toda la guerra, también en esta zona, en la zona de Lopera Porcuna, y en la zona sur ya pegando a la zona de Granada, en Alcalá la Real. Para subir la moral de los soldados, el ejército franquista creó la figura de la madrina de guerra. Eran señoritas de clase social desahogada y formadas en el arte de la escritura, algo nada usual en la época. De forma regular, los soldados recibían cartas y regalos de sus madrinas que los reconfortaban y los animaban a seguir adelante en la batalla. La figura de la madrina de guerra, que es un poco ñoña y un poco cursi, encajaba más con la retórica fascista, encajaba más con la imagen fascista, pero hubo por lo visto madrinas de guerra en los dos ejércitos. En el ejército rebelde, muchísimas, muchísimas. Eso fue una práctica muy, muy habitual. Y luego, por ejemplo, en la División Azul, también ya hubo muchísimas madrinas de guerra, que nada, eran señoritas que se comprometían a escribir a los soldados que estaban en el frente como para darles ánimo. Era como crear una ficción de noviazgo un poco lo que se hacía, ¿no? Tenían, sobre todo los soldados nacionales, tenían madrinas de guerra, pasaban el día escribiéndole cartas a la madrina con la aviesa intención de llegar a tener algún tipo de trato más íntimo con ella cuando tuvieran algún permiso. Las madrinas le escribían cartas a ellos, obviamente. Había mujeres que tenían amadrinado a 8 o 10 soldados. Les mandaban de vez en cuando un paquete con un jersey, una bufanda o una botella de vino. La ocupación de Montoro era muy importante para los nacionales, y Queipo de Llano así lo había señalado, por dos razones. La primera es que si caía Montoro y caía toda la comarca del Alto Guadalquivir, pues caía en manos de los nacionales una zona de un importante valor estratégico por la importante cosecha de aceite que allí se iba a obtener. Pero igualmente también podría ser un punto de partida para intentar liberar desde allí a los defensores del santuario de Santa María de la Cabeza. Sin embargo, esa ofensiva se tuvo que paralizar por la llegada de las brigadas internacionales. Ante el rápido avance de las tropas nacionales, se espera la llegada a la estación de ferrocarril de las brigadas internacionales, procedentes de Madrid, con destino al frente cordobés. El 23 de diciembre de 1936 llegan a la estación de Andújar. Para el 24 entra en combate, siendo derrotadas. Esta brigada va a sufrir una debacle tremenda. Una debacle tremenda como consecuencia, primero, de la falta de preparación de aquellos combatientes y, segundo, de la desorganización que había en el bando republicano. El resultado es que de unos 600 combatientes, apenas 200 van a sobrevivir. El frente entonces se había establecido en Porcuna estaban Porcuna y Lopera, estaban, digamos, los nacionales. Bueno, ahí en la campaña de la aceituna cambiaron de mano, ¿no? Y un poquito más retranqueado, en un lugar que se llama ahora Torre Alcázar, ahí estaban las trincheras republicanas, ¿no?
Matera se produce entre los días 27 y 28 de diciembre de 1936 y se sitúa en lo que se llamó Ofensiva de la Aceituna, protagonizada por el Ejército del Sur al mando del general Queipo de Llano. Para esta fecha, pues la inmensa mayoría de los habitantes de nuestro pueblo habían abandonado sus casas y habían evacuado en dirección Jaén u otros lugares de la provincia. Fuimos a los corteos de Santiguillo, un hermano mío que ya ha muerto, y yo, cada uno con un caballo, por pan, que ya no teníamos pan en el cortijo. Fuimos por pan y lo encontramos, decían que era la Internacional, yo no sé, que por cierto, venían comiendo carne, pero era medio pavo, gallina, que por cierto, traían especies como una teja y lo traían puesto con todo el armamento, venían comiendo, pegando el bocado y formaba pa. Y fueron los que atacaron. La 14 Brigada Internacional, que venía de dirección Andújar para recuperar Lopera, pues al cruzar el puente se encontró con el fuego que le hacían desde estas alturas que tenemos aquí, el cerro de la casa, el cerro del Calvario. Intentaron tomar esas posiciones, tomar esas alturas para desde ahí avanzar hacia el pueblo, pero le resultó imposible hacerlo. Murieron casi todos. Y ahí había montones de muertos al lado del pueblo, como carbonera. Todo esto era. Yo pasaba por aquí porque teníamos un mulo, iba a cogerle hierba, iba a por leña también para la casa y pasaba casi todos los días por aquí. Y dicen que eran ingleses, nosotros creíamos que eran rusos. Yo fui mediodía y no fui más. Porque es que aquello era desagradable, las cosas como son. Yo no podía con aquello, porque aquello era una cosa muy horrorosa, aquello que le echaban los ganchos a un hombre a los pies y un hombre que estaba ya corrompido. A lo mejor llevabas con media persona al montón aquello. Y aquello te descomponía de estómago y del espíritu, vamos. Y mi padre, con los tiros de un carro, casi todos los montones estos que había de muertos, los sacó mi padre a la rastra. Lo hicieron dos o tres montones, le echaron gasolina y los quemaron. Le echaban una cuerda en un pie, con un mulo lo arrastraban a los montones que hicieron aquí, los tres montones que había. Le echaron gasolina y les pegaron fuego. Y luego le echaron tierra y los taparon. Los huesos y la carne quemada y eso. Ellos traían unas personas del pueblo que los venían guiando, pero los hechos demuestran que ellos desconocían de que esta altura estuvieran ocupadas por el Ejército Nacional. De haberlo sabido, pues evidentemente nos hubieran metido en la ratonera, que significaba esta vaguada, desde la cual pues los batieron y produjeron la mortandad que produjeron en la brigada. Claro. Tras la toma de Lopera, el objetivo de las columnas nacionalistas era la conquista de Porcuna. Porcuna está situado en lo alto de un cerro y era un punto estratégico bastante importante. Sin embargo, la resistencia va a ser considerable y en esta ocasión contribuyeron eficazmente a la resistencia republicana las fuerzas rehechas de la 14ª Brigada Internacional. En la toma de Porcuna intervinieron también trimotores Junker. Allí se produjeron bombardeos de los nacionalistas que ocasionaron numerosas víctimas en la localidad jienense, hasta que por fin también Porcuna cae en manos de los nacionales y así se estabiliza el frente en la zona entre la provincia de Córdoba y de Jaén. La importancia estratégica de este puente hizo que se construyese este fortín para defenderlo e impedir que en caso de ofensiva del ejército republicano pudiesen pasarlo en dirección a Córdoba. Al estabilizarse los frentes en Lopera, pues este fortín quedó, como es obvio, dentro de la llamada zona nacional. Nos encontramos en la parte central del búnker. Esto, como pueden observar, son las pilleras por donde, en caso de combate, pues serían utilizadas por los fusiles. Estos huecos que ven aquí son las alacenas donde los soldados pues depositaban las municiones, el agua y todo lo necesario para mantenerse dentro de la instalación durante el tiempo que estuvieran aquí. Aquí, donde estoy, pues es un otro nido de ametralladora
cuya misión, bueno, pues era desde aquí impedir el paso por el puente del ejército enemigo en caso de ataque. Vamos a tomar la colina. Y él decía, pero ¿cómo vamos a tomarla? ¿Que no la vamos a llevar? Si la colina va a estar en el mismo sitio. La diferencia era que cada vez había más cadáveres alrededor de la colina, ¿no?